la nueva jefa del Distrito de Salud que está ya asentado en esta ciudad, expresa de los trabajos que se vienen realizando y de cómo ellos están trabajando para bienestar de la comunidad. Bueno, me presento ante la comunidad milagreña. Nosotros en mi gestión lo que quiero es hacer la implementación de lo que es el modelo de atención integral en salud. Nuestro modelo de atención es una serie de herramientas, instrumentos que nos da para, con el objetivo de tratar de mejorar la calidad de vida de la comunidad. Para poder implementar esto y tratar de fortalecer, nosotros tenemos ejes. Nuestros ejes son los equipos de atención integral de salud. Probablemente decimos los EAIs y no sabemos qué son estos. Los EAIs no son más ni menos que el equipo funcional organizacional de una unidad operativa. Tenemos 9 unidades operativas, entre estos tenemos 3 o 2 o 1 en ciertas unidades los equipos EAIs. ¿De qué está formado el equipo EAI? De un médico, una licenciada y un promotor o un técnico de atención primaria en salud. Los EAI tienen 2 actividades, actividades intramurales y actividades extramurales. ¿Qué son las actividades intramurales? Todo lo que tenga que ver con la atención al paciente, todo lo que tenga que ver con atención en promoción, atención en rehabilitación y atención en cuidados paliativos de las unidades. Y las actividades extramurales son las actividades que el equipo sale a la comunidad a hacer las intervenciones necesarias, a buscar riesgos, a buscar personas que no han ido al centro de salud y a llevar un control. Que no se descuida nada, decía, y que ella no es una profesional de sillón ni de escritorio, puesto le gusta estar en el punto de acción, decía. Aparte de los equipos EAI, como les decía, que es el fortalecimiento, la base del modelo de atención integral de salud, tenemos lo que son los comités locales de salud. Como sabemos, probablemente hemos escuchado que ya los comités han estado trabajando. Sí, pero en esta gestión se los ha fortalecido y se les ha dado pues el poder que ellos toda la vida deben de tener. El poder de tener su propio espacio, el poder de comunicar a la salud cuáles son las necesidades y cuáles son los requerimientos, el poder de ellos de actuar con el médico, formar el diagnóstico situacional de la salud, porque ¿quién es más mejor que ellos que conocen su realidad? Entonces, ese es nuestro eje fundamental, los equipos EAIS y el Comité Local de Salud. Ya los tenemos formados todos los comités en nuestras 9 unidades operativas y eso es un gusto para nosotros para poder cumplir con nuestros objetivos. Que ya están trabajando en el subcentro médico de Los Vergeles, que está remodelado, pero que no se lo ha inaugurado aún hasta tener una fecha clave, pero ya está al servicio de la comunidad. También les quería comentar algo de lo que es los asentamientos. El asentamiento que ahorita ya ustedes lo pueden ver, constatar que ya está cumplido, que es el de Los Vergeles. Los Vergeles es un centro de salud al momento tipo A, pero en una nueva planificación, esto también quiero que entiendan, que eso es un asentamiento, pero que les viene, según la planificación, un centro de salud de Los Vergeles tipo Vergeles, es tipo B2. Vergeles, ¿qué significa? Ya mismo les digo qué es esto de la planificación territorial. Por el momento este asentamiento vino por una necesidad, ¿no? Porque esta unidad operativa, como ustedes veían en años anteriores, se inundaba, realmente no teníamos una buena calidad de atención ni calidez. Actualmente ustedes pueden visitar el centro de salud y brinda todo esto de lo que nos indica nuestro modelo de atención integral en salud. Que no solo será en este local que se trabajará, sino en los 8 restantes, pues el trabajo es duro, pero no imposible, decía. Ahora, en nuestra gestión, ¿qué es lo que estamos haciendo? Vamos a reforzar todas las unidades operativas. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, ¿por qué las personas llegan al centro de salud? Porque están creyendo en este nuevo sistema de salud, porque se les está dando mejores oportunidades que no se les daba antes, pero que ellos se lo merecían. Entonces, el proyecto ahora es, nuevamente, con esta salida de rurales, fortalecer, pedir de acuerdo a la infraestructura, porque tampoco podemos pedir un decir, 22 de noviembre, necesitan 8 médicos, pero tengo 2 consultorios. No puedo meter 8 médicos en 2 consultorios. Entonces, ¿qué es lo que hago? Pido, según la necesidad, 4 médicos.
Dos están en comunidad y dos están en terreno. Porque, por supuesto, ¿por qué? Porque yo no puedo tener solamente los médicos de escritorio, necesito médicos que estén en la comunidad haciendo prevención, porque el objetivo de esto no solamente tener el centro de salud lleno por morbilidades, sino que salir a prevenir esa enfermedad y que ese centro de salud luego se me descongestione. Que hay mucho que cambiar, pero que se debe tener paciencia, indicaba, que de a poco se atienden las necesidades de los puntos de atención médicos. No solo en su infraestructura, sino en la dotación de médicos profesionales y capaces de atender cualquier emergencia. Un informe para Telemilagro.